¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Eren de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Lomas del Calvario. Esto es frente al asilo de ancianos, en donde pues bueno, se ha registrado un percance vial entre esta motocicleta, esta F-150 en color gris que tiene usted aquí a la vista, y una camioneta NP-300 en color blanco que se encuentra ahí a un costado de la unidad PC-11 de Protección Civil y Bomberos. Esto es en el cruce de las calles de 21 de Marzo y Ecuador, aquí en la colonia Lomas del Calvario. En este lugar, pues bueno, de acuerdo a lo que comentan, el joven de esta motocicleta se habría rebasado por la derecha justo cuando la camioneta iba a ingresar a este estacionamiento de lo que anteriormente fue la unión de permisionarios, dándose el percance. La motocicleta se estampa en la parte delantera del lado derecho de la camioneta, a la cual le causa daños, pero además el joven motociclista pues bueno, cae al suelo causándose una lesión en el brazo derecho. De momento pues bueno, están los elementos de vialidad municipal, los paramédicos de Protección Civil y Bomberos han llegado para revisar a este joven. Por fortuna no hay lesiones de consideración. Ahí están los oficiales de vialidad entrevistándose al conductor de la camioneta NP300 color blanco que se encuentra pues aquí en este lugar. El joven de 21 años de edad está también dando su versión al respecto a los oficiales de vialidad a manera pues de el deslinde de responsabilidades aquí en el lugar de los hechos, o de lo contrario, pues bueno, el caso sería puesto a disposición de la autoridad judicial para que mediante los peritajes correspondientes se deslinden responsabilidades. Un choque de una motocicleta y una camioneta aquí sobre el cruce de 21 de marzo y Ecuador en la colonia Lomas del Calvario, perteneciente aquí a la delegación del Pitillal. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, conforme vaya fluyendo la información se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. No hay lesionados de gravedad afortunadamente, sin embargo, pues bueno, sí, el personal paramédico le brindó los primeros auxilios al joven motociclista, quien se duele de su brazo derecho. Los voy a dejar con esta imagen y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.